Muy buenas bikepackers, hoy os voy a hablar de las características y algunos consejos de uso de las bolsas de sillín. Como su propio nombre indica, se ubican bajo el sillín y suelen sujetarse a la tija del sillín, así como a los raíles del sillín. Al igual que las bolsas de manillar, como ya os comenté hace algunos meses y os recuerdo link al respecto por aquí arriba, creo que es por aquí, existen fundamentalmente dos tipos de bolsas. Por una parte, la bolsa independiente y arnés por separado, y por otra parte, la bolsa y arnés todo en uno. Antes de seguir con los detalles, dentro cabecera y os sigo contando al respecto. La bolsa independiente del arnés permite un rápido montaje y desmontaje, como podéis ver. Dejando la estructura del arnés enganchada a la bicicleta y la bolsa, bueno, pues en nuestra mano. Este sistema además permite ubicar la bolsa que más nos convenza en función del tipo de salida. Habitualmente los fabricantes venden bolsa de sillín y arnés de forma conjunta, a pesar de que pueden separarse. Si puedes acceder al arnés que más te convenza y luego hacerte con un juego de bolsas adecuado, mejor que mejor, porque así tendrás una bolsa perfecta para cada salida. Conviene también que pruebes el balanceo de las mismas, sobre todo en modelos que no tienen anti-sway o antibalanceo, pues puede llegar a parecerte molesto. No obstante, es un detalle que la gran mayoría de bikepackers no van a percibir. Si vienes de montar en mountain bike, en bici de montaña, y disfrutas de la experiencia dinámica más pura, conviene que hagas el esfuerzo y busques un sistema con estructura fija antibalanceo. En cuanto a la bolsa cosida y unida al arnés en una misma pieza, ofrecen como gran ventaja que al ir en una sola pieza ofrecen conjuntos más ligeros. Se trata de bolsas que apreciarán más los bikepackers que tengan un poquito en mente carreras tipo Audax o de ultradistancia. La mayor desventaja es que es más complicado comprimir la bolsa al ir agarrada a la tija y al sillín. Bien es cierto que se pueden desmontar del sillín y luego volver a montar, pero exige una maniobra que es un poquito más lenta y bueno, algo más tediosa, obviamente. ¿Qué puedes meter en la bolsa de sillín? Bueno, es el lugar donde pondremos peso sobre la rueda trasera a fin de distribuir bien la carga. Es el sitio ideal donde guardar ropa seca y material que podamos utilizar a lo largo del día, pues su acceso suele ser cómodo y no hay que montar demasiado lío a la hora de abrir y luego comprimir otra vez la bolsa. Cuando guardes la ropa, hazlo pensando en la secuencia de necesidad que intuyes puedas tener a lo largo de la jornada. Con esto quiero decir que sería interesante dejar cerca de la zona de apertura una chaqueta o algo de abrigo para las paradas que hagas, es decir, para comer o, bueno, más o menos, por si tienes cualquier contingencia. La posible ropa de muda o material que puedas utilizar al final de la jornada, guárdala mejor al final, es decir, por aquí, más o menos, pues seguramente solo la utilices una vez al acabar con la jornada de pedaleo. Si no llevas bolsa de cuadro, puede ser un lugar interesante donde llevar también tu comida, así como kit de cocina. Parece obvio comentarlo, pero recomiendo que nunca metas algo que se pueda doblar o romper con la presión, como por ejemplo unas gafas como estas. Bolsa de sillín o mochila. Bueno, en salidas de un solo día, la bolsa de sillín es el complemento perfecto, a mi modo de ver, para no llevar nada más, incluso si no queremos ponernos mochila a fin de evitar la espalda siempre mojada por efecto de la transpiración. Te recomiendo que esquives un poco el balanceo. Una vez la tengas bien empaquetada, la bolsa, y hayas extraído el aire de su interior, conviene que la ajustes al arnés firmemente para evitar balanceos muy marcados. En los modelos sin estructura que los estabilice a la tija o sillín, es normal tener más movimiento, pero nada que afecte a tu seguridad. Subir y bajarte de la bici con la bolsa de sillín puede ser algo complicado. Ten en cuenta que la bolsa de sillín ejerce la función también de guardabarros trasero y que si la llevas hasta arriba, debes tenerlo en cuenta a la hora de subir y bajarte de la misma, pues el movimiento habitual de sacar o subir la pierna por detrás de la bici puede llegar a ser imposible y peligroso al trabarse la misma con la bolsa. No te recomiendo llenar la bolsa de sillín hasta su tope y te pido que te habitúes al hecho de llevar un bulto extra que puede dificultar el hecho de subir y bajar de la bici en movimiento. Si lo haces en parado, siempre puedes sacar la pierna pasándola sobre la barra horizontal con cuidado de no arañar el cuadro, es decir, por esta parte de aquí, de no arañar el cuadro con la suela de las zapatillas o las calas en caso de llevar pedales automáticos. Si llevas tija telescópica, ten en cuenta el espacio libre que llevas entre la bolsa,
y el neumático, especialmente cuando modifiques la altura del sillín dejándolo al mínimo en un descenso o en el paso de una zona técnica, ¿vale? Es importante para evitar topes físicos, como explicamos en el caso de la bolsa de manillar y las horquillas de suspensión. Además de sufrir un desgaste extraordinario, tu bolsa me refiero, por esta zona de aquí, puedes poner en peligro tu integridad, y es preciso que lo tengas en cuenta antes de accionar la tija. Hay modelos específicos para usuarios con tija telescópica, así que tenlo en cuenta a la hora de buscar bolsa de sillín. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo sobre bolsas de sillín para bikepacking. Si es así, por favor, dadle al like y suscribíos si aún no lo habéis hecho. Ah, y por favor, si queremos hacer crecer el canal, hay que compartir el vídeo en redes sociales y foros. Sería un gran favor. Bueno, ya sabéis que la mejor información en español sobre bikepacking, cicloturismo y, en definitiva, aventura en bicicleta, está en este canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao, bikepackers!